Liturgia de las horas, domingo de la decimotercera semana del tiempo ordinario. Salterio 1, 27 de junio. Hora tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Ven, Espíritu Santo, luz y gozo, amor que en tus incendios nos abrazas, renueva el alma de este pueblo tuyo que por mis labios canta tu alabanza. En tus fatigas diarias sé descanso, en su lucha tenaz, vigor y gracia, haz germinar la caridad del Padre, que engendra flores y que quema zarzas. Ven, amor, que iluminas el camino, compañero divino de las almas, ven con tu viento a sacudir al mundo y a abrir nuevos senderos de esperanza. Amén. Salmodia. Es bueno refugiarse en el Señor porque es eterna su misericordia. Aleluya. Salmo 117.1. Himno de acción de gracias después de la victoria. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel. Eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón. Eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor. Eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor y me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y me auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que confiar en los magnates. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno refugiarse en el Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Aleluya. Salmo 117.2. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas, en el nombre del Señor los rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi fuerza y mi energía. Aleluya. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya. Salmo 117.3. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho.
Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya. Lectura de la primera carta de Juan 4:16. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Oremos. Dios nuestro, que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia, concédenos que no seamos envueltos por las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.